onda mis amigos? ¿Cómo están? Hoy nos encontramos en Ciudad de México, más específico en Coyoacán. A las espaldas está el mercado Coyoacán, porque les cuento amigos, he retado a mi amigo alemán Mo, que me espera en su casa, en su departamento, en unas horas lo voy a ver, a comer todos los chiles posibles mexicanos que encontremos. ¿Quién aguantará más? ¿Quién le gustará más el chile? Pues acompáñennos en esta travesía. ¡Vámonos! Discúlpame, ¿qué chiles son estos, perdón? Este es chile de árbol, chile serrano. Chile de árbol serrano. ¿Este cuál es? Cuaresmeño. Cuaresmeño. Ah, este es el habanero, ¿verdad? Habanero. ¿Cuál pica más, el habanero o...? El habanero es el que pica más, ¿verdad? Compramos de todo, ¿no? Me voy a llevar de todos un poco. ¿En la misma bolsa puede ser, no? Sí. ¿Sí? Ah, ok. El manzano es este de acá. Este de acá es el que sí, luego sí pica también bastante, ¿no? Todo esto, porfa. Gracias. 43 pesos por toda esta bolsita. 43 pesos lo que nos va a llevar al hospital, amigos. Nos ha costado nuestra propia sentencia a la muerte, 43 pesos. ¿Este qué es? También es el mismo que compramos, ¿verdad? Es este. No pica nada. ¿Este no pica nada o qué? Pero es un chile. ¿Y este es el mismo? Ay. Pero estos tienen dos colores distintos, pero es el mismo. Sí. ¿Y pican igual? ¿Estos pican igual? Cualquiera, no importa el color. Amigo Mau, ve preparándote. Hay que comprar peto. ¿Qué tal amigos? Ya estamos en el departamento de Mau. Tenemos los chiles listos, lavados, listos para comerlo. ¿Qué es el plan, güey? Esos sí son los chiles más picantes. Habanero. Manzano, chile güero. Esos también pican. Eso pica horrible. Es temporada. Serrano pica horriblemente ahora. ¿En serio? Estamos listos para jugar. Les voy a explicar rapidísimo la dinámica, mi chavo. Van a hacer preguntas rápidas de cultura general sobre México. Tanto Fanny como Norma nos van a estar lanzando preguntas, y si no sabemos responderla, nos toca un chile. Pero para eso va a haber como una ruletita. Ya lo van a ver luego. ¿En serio? No. No manches, no, güey, ¿para qué? Bueno, no pica. Sí pica. Sí pica. Ni siquiera sé por qué me lo tragué. Muy chistoso. La primera, ¿Tijera? ¿Qué fue eso? Pensamos igual, güey. Las preguntas las voy a sacar de esta página, que son 100 preguntas de México, toda la cultura general. Para esto, amigos, obviamente, si Mo pierde, Norma y Mo van a comer. O sea, Norma también recibe el castigo porque Mo no sabe. Y así para nosotros. Una cosa, que yo no sé muchas cosas de historia, ¿eh? ¿Qué zona turística es la más visitada en México? 5, 4. ¿Qué zona? 3, 2. Cancún. 1. No sé. Quintana Roo. ¡Ah, sí! Sí, la Riviera Maya. Estás a punto de ver. Eso no. ¿Cuál fue la primera aerolínea mexicana? ¡Ah, su madre! Aeroméxico. A ver. ¿No? Mexicana de aviación. ¿Cómo no sabes esto, güey? Está con huelga, ¿no? ¿Cómo no puedes saber esto, eh? No, yo tampoco sabía. Esta es la ruleta de chile, amigos. Ahí está, ahí dice chile habanero, chile poblano, chile... Ah, feliz Navidad. Dice, con ese te salvas. Ah, órale. Ahí voy, a ver qué sale. Ay, Dios mío, por favor, que toque algo fácil, algo fácil. Feliz Navidad. Uy, ¿qué es? ¿Rojo? ¡Chile jalapeño! ¡Oh! Ok, ese sí aguantamos. Ese sí. Mordida, ¿no? Chile jalapeño. Sí, como una buena mordida, ¿no? O todo el chile, no. ¡No! Mordida. Es que la cosa es que Fanny aguanta ultra cañón el picante. Kendro no, pero Fanny sí. Es comer chile así no está rico. No pica nada. Miren la cara de Fanny, no pica nada. ¡Oh! ¡Nos salvamos! A ver, planta. A ver, ya, ¿listos? La segunda. Okay, pero va. Norma no me puede ayudar. No, no puedo ayudar nada. ¿Cuál es la religión oficial de México? Católicos. ¿Seguro? Claro. ¿Seguro? ¿Cuál es? Cristianos. Ninguna. Somos un país laico. ¡No manches, aquí! ¡Ah, ¿cuánto? Wow! ¿90? ¿En serio? Sí. 90, yo sabía 15, eso. 95% más son católicos. Chile. Laico este video. Laico este video. Feliz Navidad.
Feliz Navidad. ¡No! ¿Qué salió? ¡Feliz Navidad! ¡Ah, no más! Gracias a todos los católicos en este momento. ¿Qué? A ver, esta. Espero que te la sepas. Esta está mal, ¿eh? Norma, ¿eh? Sí. ¿De qué cultura formaba parte la ciudad de Chichén Itzá? Maya. Sí. ¡Yeah! Ese. Pero ¿Por qué no cambiamos la regla? Si ustedes ganan, nosotros necesitamos comer. Si ellos aciertan nuestra pregunta, nosotros comemos. ¿Cuál es el nombre oficial de México? 5. México. 4. México. 3. México. ¿Sabes? Estados Unidos mexicanos. Vienen las monedas. Por favor, que le toque un buen chile sabroso. Chile poblano. Ay, no mames. Chile poblano. A ver, una buena mordidota. No pica. Ay, lo rico. A veces sale, viene picante, ¿eh? No, está súper rico. Siguiente. Ok, la neta ni entiendo la pregunta. No mames. ¿Qué significan las tres garantías? ¿Qué? No, es ¿qué es eso? Ah, pues la que te da Coppel con. No sé. Es correcto. Religión, independencia y unión de todos los mexicanos. Sí. De la mamá. Sí. Pero ahora ya quiero hierba de chile. A ver. Serrano. ¿Serrano? Serrano. ¡Ting! ¡Eso! No, esa es la que menos pica, ¿verdad? Sí, pica. Ay, pero quedo con ganas, ¿eh? Ah, sí pica. Ah, sí pica. Necesítame la cara de Fanny. Fanny, no sé, bien entrenada. Para eso, es que me Pedro no. A ver, ¿de verdad pica tanto? ¿De verdad es tan picante? No, te juro. Me dio hipo. Ay, sí pica. Oh. Uy, me dio hipo. Oye, amigos, eso no es exageración, ¿eh? Ok, esto está fácil, esto está fácil. ¿Cuál es el teatro más importante de todo México? 5. 4. ¡Tú dile! Entonces, ¿qué me ayuda si dices que? ¡Soporras! ¿Soporras? ¿Soporras? ¿Qué? ¿Soporras qué? Así no se llama el teatro, Soporras. No, ya me dije. ¿Qué? El Palacio de Bellas Artes, ubicado en... Ah, ¿Bellas Artes? Yo ahora voy a estar enchilado de pinza. Para Mo. ¡Ah, la madre! ¡Ay, güey! ¿Qué dice? ¡Oh, no, no! ¿Qué ganó? Ah, habanero. Habanero. Como de un centímetro. Sí pica, pero... ¡Uy, sí! Cómele, como está mucho picante. ¡Ay, no! Pica hasta atrás. Sí, explota aquí. Yo no sé cómo me pico. Esperando. Está llorando, Norma. Sí. Hola. ¿Quién fue la primer mujer medallista olímpica de México? Ay, Dios mío. Mira, Carlos. No. Está cayendo. María ¿Qué? Del Pilar. Ay, gala. No. Está bien, lo rico eso. Ay, no, no. Chile güero. Cris. Chile serrano. No, chile serrano otra vez. Hasta me estoy mareando. Y esto es. No, relájate. No manches, Fanny. Eso sí pica cañón. ¿Sí? Sí. Oh, no. No vomitas, güey. No vomitas. Mira, no. ¿Y están picando los chiles ahora? ¿Sí? Oh, ¿tienen poder, nena? Muy bravo. Por mucho tiempo no vi a Norma llorando por chile. Y Fanny es resistente al chile. Está cañón. ¿Qué te jodas? Ay, no, yo no sé cómo dando chile aquí. ¿Con cuántos cuerpos de agua limita México? ¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Pacífico? Sí, ¿Atlántico? ¿Cómo se llama? 5. ¿Qué sería? 4. 3. ¿Ciudad Atlántica? 2. 1. 5. ¿Cuál es? 2. Es el mar Caribe.
y el Océano Pacífico. Ah, no, entonces no es Atlántico lo que toca. Ay, oh, la madre, yo soy enchilado. ¿No es? ¿Cómo no? Entiendo. Es donde hay frontera. Ah, no, el Pacífico si era así y... Ya, Chile. Claro, la neta, eso, bien, eso fue bien raro. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chile de árbol. ¡Hola! Chile de árbol. No manches, chequen la cara de Norma, qué pedo. Oh, ¿qué? Te ves ultra enchilada, cariño. Puedes sacrificar por mí, darle dos mordidas. ¿Puedes hacer eso? Una, dos. No, gracias. Yo estoy enchilado comenzando, ¿qué pedo? Amigos, la cosa es que estoy comiendo ultra picante los últimos meses. ¿No es verdad? ¿No de acá? ¿Cómo se llama la pirámide más grande del mundo en volumen y se encuentra en México? Hay una que es más alta, pero no tan gorda. Se llama la Gran Pirámide. ¿Ah? De Egipto. De Tenochtitlán. No. Es correcto, pero el Tenochtitlán no es. ¿Cuál es la gran pirámide de Chichen Itza? No, Cholula. ¿De Cholula? Uh-huh. Es la... ¿Es esa? Ah, chino, quiero comer chile. Estoy mega enchilado. A ver, amor. Por favor, feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Qué? Chile poblano. ¡Ah! Puebla nos salvó de Cholula. A ver, próxima. Próxima pregunta. No, es que a mí no me gusta este sabor de vegetal así crudo, ¿no? Hace rato me dio mucha risa de sabía planta. ¿Qué maravilla del mundo moderno se encuentra en México? Cuatro moderno. Es maravilla. ¿Qué, Teotihuacán o qué? Es una pirámide. Las pirámides que están en la que yo no conozco. ¿Cómo pero se por llama? Qué moderno? Eso me. Es... Porque no es. Porque no es del mundo antiguo. Es del... sí. Chichen Itza. La pirámide de Cholula. La gran pirámide de Cholula. ¡Demo! ¡Bueno! Está en Chichen Itza, pero no se llama la pirámide de Chichen Itza, se llama el templo de Kukulcán, ubicado en la zona arqueológica de Chichen Itza. Yo pensé la gran pirámide de Cholula. Pero... ¿Y? ¿Qué dice? ¿Qué hace Rosa? ¡Chile güero! ¡Chile güero! ¡Eso! ¡No! ¡Ay, no! Ojalá que le toque picoso. A ver... ¡Chile mordiste un buen! ¿No? ¿Chile huelo normalmente pica o no güero. Pica? A veces sí pica y a veces nada. Ya, así miedo, ¿eh? De hecho, está rica. ¿Esos? ¡Ah! ¿Sí pica? Prueba otra vez. Es que el chile güero es tu némesis. El chile güero le pica a los güeros. ¿Cómo se llama la famosa marca de cerveza mexicana que exporta a todo el mundo? Corona. Corona, ¿sí? ¿Qué famosa artista mexicana contrajo poliomielitis? Frida Kahlo. Muy bien. Ay, la cara de que no. ¿Y eso sí, qué es? Estaba, no, ¿eso estaba en su... Que tienes un pie más chiquito que el otro. Oh, wow. Como ya nada más queda por probar este último chile manzano, el que no conteste se va a comer ese chilote. Esa está chida. ¿Cuál es el periódico más antiguo de México? ¡Tiridín! El Sol de México. Yo diría Reforma. El Universo. Universal. Sí, algo así. No, pues ninguno. ¿Qué famoso mexicano recibió el Oscar a la mejor dirección por la película Renacido? ¿El Renacido? ¿No es este Guillermo del Toro? Ah, con Leonardo DiCaprio. Ay, este Iñárritu, ¿no? No a sé. Ver, yo digo... Yo vi la película tres veces, pero... Yo digo que es Iñárritu. Tú dices que es del Toro. Ajá. Tú dices que es del Iñárritu. Muy bien. Yo no como y todos comen. ¡Ah! ¡Qué bonito chile, miren! ¿Revena? Sí, claro. ¿Sí? Okay. ¿Una buena mordida no, o...? No, es sí. Que a ver, ok. Ay, no me picó, qué bueno. ¡Está dulce! ¿Ah, sí? ¿Come más? Sí, me picó un poquito. ¡Oh! Pero lo que mordí estaba dulce. La neta, como donde es peligroso es aquí. Sí, aquí abajo. Ya lo dejo. Aquí, Stephanie. No manches.
No pica. A ver, todo. Ay, no. ¿Todo? Ay, no, se van a morir. ¿Cabe? ¿Crees que cabe? No sé. A ver, intentamos. Ay, la madre. Oh, papá. Oh. Hey. Oh, casi vomito. ¿Dónde cortamos el lado, verdad? Ahí está. Ay, no, no. Es una... La cosa es que tiene todo el picante adentro. ¿Estás llorando? Está muy picante, Karina. Oh. Qué tramposo el chile, ¿verdad? ¿Hay una? No sé, no. ¡Ah! Esa, amigas. Eso sí ayuda. No. Duele cañón, ¿eh? Oh. Sin exageración, estaba como a 10 segundos, nana, y ¡pum! En los labios. Hasta se te pusieron. Pero, güey, ponte limón con sal, güey. Me abren los labios y la lengua horrible. Ahora te ves doble japonés. Ay, Fanny, qué sabia eres.